Requiecado, señor Vázquez. Señora consejera, hay que acercar a ese ven incompetente para decir que están agarrando con los datos de las federaciones de AMPA, los colectivos y asociaciones sociales para hacer un programa de atención a los menores durante el verano cuando el curso escolar se esté rematado. Hay que ser incompetente y obtuso cuando además, a principios de este curso, y con todo tiempo por diante, todo curso escolar por diante, Alternativa Galega de Izquierda presentó una iniciativa para realizar un plan de detección de carencias nutricionales en la población escolar que ustedes tuvieron la desfachatez de votar en contra. Ahora di que está esperando que los colectivos sociales le den las informaciones. Pero ¿cuál es su responsabilidad como gobierno? Y ahora di que las asociaciones de padres tienen la obligación de darle a usted un informe sobre las quejas que realizaron. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué clase de gobierno y de desgobierno es este? Existe también que hay que dar soluciones integrales a este problema. ¿Cales? Continuar retrasando o pago de riesgo a las familias que lo precisan, como ustedes van. Realizar programas de inclusión laboral con salarios de 550 euros. Ter 191.000 galegos y galegas sin protección por desempleo. ¿Sabe, por cierto, a señora consejera de Bienestar, que cuesta una plaza en una escuela infantil de 0 a 3 años, en una escuela infantil pública? Pues 93 euros al mes por fillo para una familia que tenga 400 euros de salario. Eso es lo que vale. Y 233,36 euros por mes, fillo, para una familia de columnistas. Esas son las suas medidas integrales. Esas son. ¿Sabe, señora consejera, que 30.000 familias con menos, con fillos a cargo, no tienen ningún ingreso procedente de un trabajo? ¿Cuáles son las suas soluciones integrales? Continuar ofreciéndole beneficios fiscales al señor Amancio Ortega para que construa con su fundación una escuela de educación infantil en Ferrol para así poder dormir tranquilo. Mecenazgo y caridad. Esas son las suas medidas integrales. Usted es la dama de caridad que ven aquí a mano y su cóctel de señor Vázquez.